Digamos, ¿cómo era la vida de los estudiantes fuera del aula? ¿Qué hacían? ¿Se dedicaban principalmente a estudiar? ¿Había vida social? ¿Habían reuniones, fiestas, celebraciones? Claro, celebraciones. La fiesta del ingreso era una fiesta muy, ¿cómo voy a decir? Muy concurrida, ¿no? Y lo que me llamó la atención recuerdas que el mambo, ¿no? Ajá. La Iglesia Católica lo declaró, no sé, era pecado bailar. Sí, ¿no? Nadie obedeció eso. Es más, ¿en las fiestas se tocaba mambo? No, la Iglesia no pudo con eso. Era admirable, ¿no? Ajá. Sí, justo en el año que ingresamos, creo que fue la fiesta. Después, ¿qué había? Eran las fiestas de ingreso, pero una vez hubo una, yo fui a la fiesta y me puse un vestido de mi hermana sin consultarme. Y había que sacarse y dejarlo el saco. Entonces, pero después, era un lío, esa fiesta fue un lío. No sé qué había y entonces yo me metí al sitio y busqué el saco de mi hermana hasta encontrarlo y me lo saqué. Y después hubo un lío que toditas las cosas tuvieron que llevárselas a la comisaría. ¿Sí? Esa fiesta se malogró. ¿O sea, hubo una pelea? No, un desorden. No estaba mamá lo organizada. Ya. Así es que yo llegué a salvar. Yo hice un desorden también ahí buscando. Claro. Y me contribuí al desorden. Ahora, ¿y en el ingreso habían, digamos, los famosos rituales de que metían les rapaban el pelo a los ingresantes? Sí, les cortaban el pelo. Sí, era... ¿Pero usted no le pasó eso? No, a las mujeres no. ¿A las mujeres no? No, a las mujeres no les cortaban. A los hombres eran que les cortaban. Ya. ¿Y los metían a la pileta o eso no? Eso, era... eso yo no vía. Ya. Creo que no. Y habían personas que sabían su nota, pero nadie se escapaba, creo. Ya. Porque tenías que ir a mirar tu nota, ¿no? Claro. Habrían personas que mandaban mirar, quizás. Claro. No sé, pero los hombres todos estaban con su corte. A las mujeres no, no las... No les... Volviendo al tema académico, la biblioteca del instituto de la facultad, porque había una biblioteca del instituto de matemáticas. Claro, era que estaba basado en los libros de Rosenblatt. Claro, sí, claro. Pero donde estudiábamos era en la biblioteca central. Ah, ya. Tenía dos partes. Había en la primera parte podías conversar, ya. Pero entrabas dentro y no conversabas. Entonces, según tus necesidades, estabas dentro o fuera. Pero otra alternativa para estudiar era la Biblioteca Nacional. Alumnos de San Marcos estaban se iban a la Biblioteca Nacional, yo también estudiaba ahí. Y tenían libros de los programas, ¿no? Podías conseguir libros para estudiar ahí. Sí. Porque no podías entrar con libros ahí. Pero era una alternativa. Muchos íbamos a estudiar a... Espacios.
Claro, más tranquilo, ¿no? ¿Y en el lugar donde usted vivía, tenía un lugar cómodo para estudiar por las noches, cómodo Sí, también? era un departamento nuevo en Montevideo, cerca. O sea, mi hermana alquiló un departamento cerca de la universidad para que podamos ir, ¿no? Claro. Sí. ¿Y sus compañeros de estudios vivían también por esa zona o vivían por distintas zonas de Lima? No, Carranza vivía por acá, por ejemplo. Después habían así diferentes, no todos vivían. Había una compañera que vivía en Barranco. En Barranco, sí, eran. Y los estudiantes que eran, como usted, que habían venido de fuera de Lima, ¿sus familias les enviaban encomiendas, les enviaban cosas, o no tanto? No, mi mamá sí, mi mamá nos enviaba alimentos, nos mandaba frijoles, ¿cómo se llama? Charqui, ¿no? Charqui es la carne seca con sal, que ella lo preparaba. Y así nos mandaba cosas. Entonces, yo era la que dirigía la comida. Entonces, en el cine, en esa época, el martes era femenino, era rebajado. Y el lunes era social. Entonces, las entradas eran menos. Entonces, podíamos ir naturalmente con el dinero que teníamos una vez, pero si queríamos ir dos veces al cine, había que comer dos veces frijoles. Yo puse esa ley. ¿Quieren ir dos veces al cine? Dos veces frijoles. Esa se arregla con los hermanos. Claro, con mis hermanos. Y o sea, el martes era femenino, eso quiere decir que las mujeres pagaban reducido. Todos, todos. La entrada al cine bajaba para todos, pero era femenino, era en términos, era para favorecer a las mujeres, Para incentivarles pero también los hombres aprovechaban. entraban también. Sí, era. Era. Y daban lindas películas esa vez, ¿no? Claro, Era. bueno, era la edad de oro de Hollywood y todo eso, ¿no? Sí, pues. Nosotros nos íbamos. Era muy usual irse al jirón de la Unión, a jironear. La gente se vestía muy bonito y iba a pasear por ahí. Las señoras con sus esposos, ¿no? Me voy a jironear, ya era Quería un irse de estilo. colonia. Entonces, eso íbamos a mediodía y en la tarde. Nosotros a jironear también, era bonito.